Hola, muy buenas, soy Talos. Y espérate porque no llevo los dos auriculares. Ahora sí. Hola, muy buenas, soy Talos. Bienvenidos a nuestro canal y bienvenidos al tercer vídeo. Hacía mucho que no decía esto del tercer vídeo. De Dragon's Dogma Dark Arisen en Xbox Series X. Y bueno, antes de continuar la partida con nuestro querido Talos y Rook, Fida y Marcus, nuestros peones, os voy a leer un chiste y esto espero que se quede como algo habitual, ¿no? Siempre que me acuerdo, vosotros recordármelo en los vídeos. Talos, que nos cuentes un chiste y yo, vale, perfecto, allá voy. Bueno, vamos a ello, ¿eh? Dos turistas pasean despistados por un pueblo y preguntan a un lugareño. La salida del pueblo, por favor. Aquella gorda con gafas de allí. No entiendo. No entiendo, pero bueno. Vale, de acuerdo. Sigamos. Como si no hubierais escuchado eso, ¿vale? Ya está. Vámonos. Por cierto, yo pensaba que había algún tipo de defensa de rodar, ¿sabes? De esquivar rodando. Me suena. No sé si será una habilidad que podremos tener más adelante. No lo sé. Pero me suena. Ahí está. As puppets strung in fate's own thread. Many have come before you, eager to stand tall atop the ¿Por qué me recuerda a Palpatine? worldly truth that is the dragon. Arrogance. The dragon is ever born anew into the world, and with it too, the Arisen. All Arisen seek out the dragon, but lucky are the few who attain an audience with the beast. While yet they live. Es que es tal cual, ¿eh? Palpatine, ¿qué haces por estos lares? De Transis. In yon encampment they gather up their knights and hired steel. They think to grow their numbers and hunt the dragon. But they shall soon learn their lot will e'er be as prey. Okay. Adiós, Palpatine. Que no dice nada. Espero que eso en la segunda parte cambie, porque es como un atolón misterioso conocido como la isla Bitterblood que ha surgido cerca de la costa de Casardis. Ok. A ver, tú tienes cosas para mí, ¿no? Okay. I'll make no excuse, cousin. I hid in the well for fear of the dragon. Paul. Let me tell you this. You'd be wise to keep your distance from that pit. ¿Y eso por qué? Venture far. A lucky thing. A queer growl echoed back with the sound of water from further in. There's aught down there. Mark my words. I could feel it, I could. You cannot see me going back down there to find out what. Vale, vamos a investigar el pozo, va. You mean to go down there? You're a right hero. Here, if you're set on going, take this with you. It should have some use to it left. Okay, I'll not ¿y qué es? Forget your bravery, cousin. Pray, just come back alive. A ver, investiga el pozo. Problemas en las profundidades. Perfecto. Vale. Vamos a bajar enseguida. Vamos a guardar. Rápidamente y bajamos. Venga, va. Me he puesto una capa, pero vamos con una armadura muy, muy básica, demasiado básica. Vale. A ver. Adelante, vamos. Ah, por cierto. Espera, espérate. El equipo. La luz, por favor.
Esto sí que lo tenemos, es decir, que es. Pero atuendo rasgado que es aún peor, ¿eh? Por eso. Pero. ¿Y dónde puedo ponerme? A ver. Saltar. ¿Con cuál era, tío? Adelante. Besos escarlata. No, pues nada. I'll go at once. The Leftwood Path. This area. Perfecto. Y esto no lo puedo coger. Bueno, vale, pues nada. Sigamos. No veo un carajo. Ah, que los murciélagos también atacan, ¿eh? ¡Hostias! ¿Qué tú? Ajá. Que casi me matan unos murciélagos, ¿eh? Joder. Vale, necesito sin duda. A ver, ¿qué es esto? Ah, una calavera, perfecto. Vale. Loncha de bestia. Aquí hay algo. Ah, esto es. ¡Ah, que viene con bastón incluido! ¡Hostia, pero! ¡Uh! Vale, vale. Se pueden matar, se pueden matar. Son matables. ¡Adelante! ¡Wow! Vale, espérate. Ok, hay otro aquí. Aquí está intentando saltar aquí el tío. Bueno, la cosa está. No sé yo, ¿eh? Vale, me han matado. Lo que... Reintentar en modo normal. No. No, 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 no. Eso sí que no. Ya que estamos en difícil, pues lo jugamos en difícil. Batalón. Ajá. Vamos a dejarlo esto para más adelante, ¿vale? Sobre todo cuando tengamos una armadura mucho mejor. Me interesa. Casa de Benita. Se pueden entregar a las casas como si fueran tuyas, ¿eh? Sin duda. Este era aceite. Ok. Botella de aceite. Pero se lo tenía aquí. Bueno, da igual. Si he cogido una, creo. Da igual. Vale, vamos a ir a aquí a la costa de nuevo. ¿Tú quién eres?
Hola. A ver. Ah, mira, hablando de botellas de aceite. ¡Wow! ¿Qué demonios? Monstruo de Minoso llamado Piélago. Hostias, tú. Pero tampoco me había adentrado mucho, ¿eh? Pero vale. Capto la indirecta. Vale. No, 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 no. Joder. Pues nada, vamos a ir por aquí escalando. Es. Ah, mira. Alguien por aquí. A ver. I'd craft dressings for the wounded had I the makings. If cuz I need a favor. Can you fetch the flowers I need from up? I know the one you see there. The more you can find. Vale. Entrega floral. Y a ver. Salta por aquí. Sí. ¿Qué tal si por aquí? ¿Quién eres? Hola. You can see me. Sí. Unknown to the dragon, bound within the eternal ring. I have dire need of the arisen strength. Please, sir, will you lend me your aid? Sí. You have my eternal thanks. You speak now to a shadow of sorts. My flesh resides elsewhere. I would take you there now, if it please you. Bueno, vale. Si es lo que hay que hacer ahora, pues vale, de acuerdo. I ask you, is that the fate you've chosen of your own will? No, pero no, esto no. You are arisen. Demasiado pronto, ¿no? Pues el tercer vídeo, esto sería para el final. We stand now on Bitter Black Isle, far a sea from the cove we departed. I would ask you to explore its depths. Acabarán conmigo enseguida. Vamos a hacer una cosa. ¿Qué tal si lo dejamos para un momento un poco más útil? Me está diciendo de verdad que no puedo volver. Volver a Casardis. Bien, gracias. Vale, esto era. Bien, 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 bien. Ya lo de dar Arisel. Vale, de acuerdo. Vale, esto sí. Entonces yo pensaba que no se podía, pero sí. Es que si no se podía. Oh. Tendría que empezar una nueva partida y eso sí que no. Vale, pero ¿y entonces ahora qué puedo hacer? Ah, que está en mi casa. Que tenemos casa y todo. Sí. Sí, sí, sí. Yo no sé si esta casa después se puede, digamos, reconstruir o reformar o algo así, pero sí, esta es mi casa. Y a ver, creo que debe de haber alguna posada o algo por aquí. Digo yo. Vale, ¿y cómo puedo? Aquí quizás. Casa de pescador, cerrado. Debe de haber alguna posada o algo, digo yo, ¿no? Cerrado.
No sé yo. Baño limpio, jugo de papa robusta. Vale. Y este es el mercado que ahora mismo no... Es que no se puede hacer nada de noche, ¿eh? Se está viendo. Ah, aquí sí. La posada de Pablos. Perfecto. Oye, Benita has you picking flowers for her. Sí. The monsters grow bolder by night. Yeah. I do not fancy the thought. If you come by the inn, you can rest until the hour you wish to set out. What can I do? Vale. Descansar por 50 m. Servicio de almacenamiento. Descansar por 50 m. Quedarse hasta la mañana. ¿Vale? Aquí estamos. Vale. Muy bien. Entiendo. Ok. Vale, pues aquí ya hemos terminado. Y ya es por la mañana. Y es la de Gransis. Vale. Esto también lo puedo coger. Filete de bestia. De la calabaza. ¿Y tú quién eres? Oh, I know you. You took up steel and drove the dragon from Cassidus, yes? I heard about that. And of course you know me. I come here now and again to restock my... Ah, una mercader. You do recall me, yes? Madeline, finest peddler in all Gransith, ravishing beauty of legend and song. Madeline. Well, no matter. I've bigger problems. These are dark days, so terrible as to drive even I to the brink of tears. And yet, just when I need the aid of one both clever and strong, you arrive. Truly, fortune means us to partner together. Don't you agree? Claro. Only a fool could mistake the thread of destiny what links us. Mm-hmm. You will be my savior true, and after me, the world entire. Vale. That, we must be off. I trust you know of the encampment outside the village. Mm-hmm. I must travel there with all speed, but the wilds are perilous of late. Would you see me there safely? Se puede intentar. Tarea de protección. Vale, pues espérate. Por aquí no hay nada. Vamos a perder. Eso es lo que es. Nada. Vale, ¿dónde estás? ¿Y a dónde hay que ir? Entonces, misiones, a ver. Vamos a hacer esta. Deja de alejarse. Es que la de cerca mientras vais al campamento. Ajá. Vale, vámonos. ¿Por dónde es? Tú dirás. Adelaine. ¿Vale? Vamos para allá. Sí, eso ya lo sé. A ver, madre. I yet cannot fathom how you that dragon has ill timing for true. I was near to closing several deals in Grand Sorin when it's you should pursue a future yourself in the capital, you know. One who can face down a dragon. 'Tis a shame monsters forced to the mountain pass. What leads there? I make for the encampment to speak with the guard. True, there are other ways to the capital. Other, but enough idle chat. You'll find not. Comprar. Vamos a ver si ya puedo comprar cosas aquí. Amuleto de conquistador. Me interesan armas. Arco corto y también túnicas. A ver.
La tónica. En posesión, ninguna. A ver, pasa por caja. Detalles. Vale, defensa 3. Rotar, no se puede. Ah, no, espérate. A ver. Vale. Sí. Eso es. Equipar. Es como si me quedas igual. Sí. Pero bueno, vale. Da igual. ¿Qué más? Curativos. Dosis de fuerza. Romanacuellos. Romanacuellos. Y arco corto. O sea, un arco corto sí que quiero tener. Y el romanacuello va. Venga, va. Sí. Y... vamos a equiparla. Ahí está. Y el arco corto también. Magnífico. Así sí. Este de verdad es que lo podría vender, ¿eh? Vale, ¿qué más? Cintas de cuero. Clavos siniestros. ¿Qué es esto? Aumenta la fuerza. Interesante. Pero 2400. No, vamos a vender cosas, va. Ah, la linterna. ¿Cómo se equipa la linterna a todo esto? No me acuerdo. Vale. Corneta de guerra. No sé si se puede usar o no. Dagas oxidadas. Esto sí que lo voy a vender. Venga, eso es. Atuendo de pescador rascado. También. Y ya está. Cambiar equipo. Es igual. Venga, vámonos. A ver. Mucho mejor. Me mola mucho más, ¿eh? De hecho, ahora parece... sí, son dobles, ¿eh? Es decir, que no es solamente... ¿cómo mola? ¿Y el arco? El arco también me mola bastante más. Venga, vámonos. Hold a moment. There's art here. Aquí hay algo. ¿Cómo que aquí hay algo? Aparte de enemigos. What's this? ¿Podemos irnos ya? ¿Sí? Venga. Aha, gold. Endeavor to be ever calm in battle. Bide your time. Venga, Madeleine, no tenemos todo el día. Venga. Ah, ahora sí, a la que va más rápido, ¿eh? Bueno, va un poco... ¿Perdona? ¿Qué, pero, ¿a dónde? ¿Pero por qué va? ¿Por qué te golpeas con las paredes? Con la roca, venga. Venga. Ah, vale, ahora. Y ya está, ¿no? Pues la misión ha sido muy sencilla, ¿eh? Sí, entremos. This may sound untoward, but have you aught in the way of course? ¿En serio? Please, I must make for the capital, but times are dark and my purse light. It's a terrible curse being poor. Times are, it takes all I have just to keep the tears back.
¿Pagar 1000? Probablemente, dice. Yo no sé si esto va a ser buena idea o no, ¿eh? Probablemente una muy mala idea. Venga, va. Ya. Pero solo porque ve la cartera llena. Oft has it been said, a poor life is a happy one. I have never found this to be true. If ever fortune sees you to Grand Soren and me to setting up my shop, you must come visit. Uno pequeño, perdona. Uno grande. A small one. You'll find not but the finest wares here. Okay. Pues nada. Ya soy más pobre. Y ahora tengo más cosas por aquí. Espera. Compartimos el dinero, ¿no? Vaya. Y puto agotado. Vale. Cintas de cuero. Entiendo. Ah, entiendo. Posesión cero. Claro, ¿por qué no? Se puede conjuntar, así que eso es bueno. Venga, nos vamos. ¡Onda! Pero si es Reynar. Tis the second coming of Duke Dragonsbane, I dare say. I like it, friend. I like it well. Now, let us talk of business. You'd be a fool not to have a look at my wares. My wares. Es que eso es tal cual como la frase de los mercaderes en Oblivion. Es tal cual. Me encanta. Pelta, espada fiel. A ver. 2700, una espada. Pero creo que no puedo llevarla, ¿no? También acuyo, sí. Bastón a corazón, bastón. Arco corto. Poco, ¿eh? Gorra de cuero. Hombre, pues no me gusta. Así te lo digo. Vendas. No. Camisa de cáñamo. Camisa de lino. Coselete de cuero. 109 de cuero. Vale, entiendo. Armadura de secciones. Túnica de sanador. Interesante. Brazos, coderas. Pulsera de estudioso. Brazales de novato. Mallas de cáñamo. Pantalones de trabajo. Polainas amarillas. Oye, a ver, pues todo esto está muy interesante, ¿eh? Madre mía, esto no, ¿eh? Esto me parece que no. Cálzate novato. Grebas de piel. Por favor. Por favor, qué fancy. Qué cool. Grebas de metal. Pero no puedo llevarlo. Capa de hombros. Ajá. Joya en nada. ¿Y esto lo puedo mejorar? ¿Puedo mejorar el rebanacuello, por ejemplo? Sí. Sí que puedo. Nivel 1. Sí. Eso es. Y el arco corto. También. Y el siguiente nivel. Ah, vale. Que necesito diferentes cosas. Diferentes materiales. Vale, perfecto. Sí. Ah, vale. Oye, mola. Se va mejorando, ¿eh? Eso me gusta. Vale, pues... vamos a ver. ¿Quién eres?
Hola. Ah, vale. Que es un peón. Contratar. Y tú eres exactamente un mago. No, ya tengo un mago en nuestra compañía. ¿Qué más? Yo, quizás a Rook sí que lo voy a dejar al final. Pero ¿tú quién eres? Ah, es verdad, Mercedes. I've ordered pawns to take up soon. I cannot call them. What manner? Well, it matters. The dragon is come. I'll wait for them. Make use of the encampment. Descansar. Are you in need as you venga. Vamos a descansar. Parece que era necesario, ¿eh? ¿Qué tenemos ahí? ¿Qué ocurre? ¡Una hidra! ¡Wow! De tres cabezas. No, de tres, no, de cinco. O por ahí. O tres. Ah, oh, no, no, bueno, de unas cuantas. ¡A sus cabezas! Madre mía. Qué buena puntería, La del medio, la del medio. Madre mía, pero se mueve de una forma un poco rara, ¿eh? ¡El campamento! Madre mía. ¡Hostias! Madre mía. Vale, ok. Se bloqueará. Madre mía. ¡Sube! Perdona, pero no le estás dando, ¿eh? Te estás quedando en tu propia torre. A ver, flecha triple. Por favor. Ahí estamos. Eso es. ¡Ostras! ¡No! ¡La torre! ¡Salta! Justo a tiempo. Vale. Tú me parece que estabas dolorido. Eso es. Qué fácil de reanimar en este juego, ¿eh? Venga. Vamos a ver qué podemos hacer por aquí. Espera, que la torre no la han derribado al final. Vale. ¿Ah? Okay. Ah.
¡Oh, oh, oh! ¡Qué bueno! Y ya está. Es la misma marca. Ancient tales of the Arisen are well and good, friend. But make a gift of these heads to the Duke. And you might earn yourself a real title. Mm-hmm. Interesante. Arisen. See better now from whence the legends arose. Mm-hmm. Judgment, swift footwork. Impressive, truly. In any case, the Duke will want to know of this attack. ¿Y dónde se encuentra el duque? Vale. Oye, fenomenal, ¿eh? Vale. Que le corten la cabeza. Perfecto. Pues... tenemos que ir hacia allá. No queda otra. Vamos a las misiones. Entrega floral. ¿Y cuál es la...? A ver, equipo. ¿Esto lo tengo equipado o no? Guardar. Dar. Brazos, pies... vale. Y en el mapa tampoco puedo hacer mucho. Aquí, imagino que... esto se supone que es la gran ciudad. Gran Soren, creo que se llamaba. Vale. Pues vámonos. A terrible creature. I saw it from my spot at the post. What was it? It's been dispatched then? Thank the maker. Uh-huh. Hold a moment. Is Kina not with you? She was said to lead the village in search of art for your wounds. I thought you accompanied her. These are dark times for a girl alone in the wilds. Any idea where she might be off to? Ah, pues. Built to keep out goblins, I should think. Vamos a hablar contigo, va. She worries after me. I pray she wouldn't attempt the forester. Vale, sí. A saber dónde estará. Lo que sí que tengo claro es que vamos a ir a la gran ciudad. Cueste más o nos cueste menos, vamos a ir a la gran ciudad y ahí ya la dejamos. Y tú eres... ¿Cojones? Ah, ¿qué son estos de aquí o qué? ¿Qué cojones? ¿Qué pasa? ¡Madre mía! ¡Se acabó! ¡Eso es! Y cogemos sus cosas. ¿Tú quién eres? ¿Puedo hablar contigo? ¿Quién eres? ¿Hola?
The animals of the field are a good source of meat. Pues vale, pues nada, era una que estaba ahí en medio de la nada. Más bandidos. Así me gusta. Grilletes. Vale, por aquí tendrán algún tesoro o algo. O solamente botellas de agua vacías. Ok. Hostia, qué pedazo de espadón, ¿no? Pues ya está. Sigamos. Ah, y esos son lobos. ¡Adelante! Hostia, con los lobos. ¡Uf! ¡No! Espera, espera. Equipo. Curativos, por favor. ¿Dónde estaba eso? Vamos a guardar. Ah, que no puedo guardar ahora. ¿Qué tal si nos vamos de aquí? Uf, vale, vamos a ver. Los lobos. A ver si puedo atizar desde aquí. Mira cómo. ¡Hostias! ¿Que pueden subir? ¿Pueden subir? ¿No? Creo que no. ¡Ah! Sí, sí que pueden, más o menos. Más o menos porque tropiezan y se caen de nuevo, pero. ¡Sube! Estoy un poco en la ruina, ¿eh? Vamos a ver. Vamos a ver si puedo ayudarte a ti también. También puedo. Vale. Y ya somos nivel 8, Cáete, cáete. ¿Ya está? Perfecto. Hostias, eso sí que es mucho dinero, ¿eh? Acabo de verlo. Bueno, tío, que ya está, que no. No quiero acabar con más lobos, quiero irme ya a la ciudad. ¡Hostias!
¡Salta, salta! Madre mía. Estos son muchos lobos, ¿eh? ¡Hostia! Y aquí sí que pueden ir. ¡Salta, salta, salta! Vámonos. Vámonos porque es que van a seguir apareciendo más... La manzana, claro. Van a seguir apareciendo más enemigos. Vale. Aquí ya ves. Vamos adelante. ¡Truans! ¡Truans! Costa Cobalto. ¿Por qué me da la sensación de que por aquí no es? ¡Hijo de perrilla! No me lo puedo creer. ¿Desde dónde no he guardado? Hostia, tú. Ya no sé de dónde no había guardado, ¿eh? ¿Cuál ha sido la última vez que he guardado la partida? No, no me jodas, tío. Toma por saco. Vale, mira, vamos a hacer una cosa. Pensaba ir hasta allá, pero me parece que lo vamos a hacer en el siguiente capítulo, ¿vale? Porque si no, se me alarga esto demasiado. Hemos acabado con una de las cabezas de la Hidra. Ha huido pavorosamente, así que sería como una victoria para mí. Y tenemos dagas nuevas, un arco nuevo y ropa más o menos nueva. Y a estos compañeros de armas. Y eso se supone que es la capital. Que ahí espero encontrar pues, mejor equipamiento. Y aparte iremos cambiando también de peones. Para hacer lo que es la serie bastante divertida y variada sobre todo. Así que nada, lo dejo por aquí. Voy a guardar de todas formas la partida. Nunca está de más. Y nos vemos en próximos vídeos de Dragon's Dogma Dark Arisen. Así que si te ha gustado el vídeo, dale like, suscríbete, comparte y comenta cualquier cosa de lo que quieras aquí del vídeo o de cualquier sugerencia. Así que nada, muchas gracias y hasta el próximo.